Muy buenos días y bienvenidos a nuestra celebración eucarística este viernes de la sexta semana de Pascua. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Antonio Cuesta, Elena Pelles, Francisco Vincent, Joe Trubia, Manuela Alfaya, Natasha Figueroa, por los difuntos de la familia Karim Conrado, Rita Hernández y Agustín Hernández. Por la salud del joven Brian Manuel Fernández, por la salud de Zaida Ramos, por la salud de Juan Morales. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Y haz que el efecto santificador que prometió tu palabra se cumpla en todas partes por la predicación evangélica y que conforme a lo que anunció, el testimonio de tu verdad lleve a plenitud nuestra adopción filial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: No tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó ahí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal donde dijeron: Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos: Si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía. Como es razón, pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arrélense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo, después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es Rey del universo. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible. Y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es Rey del universo. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del universo. Aleluya.
Aleluya, aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído a un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver, se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos así al final de esta semana de Pascua y nos vamos preparando ya muy pronto para la celebración de Pentecostés, lo que Jesús prometió a sus discípulos. Y celebramos esta Eucaristía también dándole gracias a Dios porque nos bendice con algo que hemos estado pidiendo, hemos estado orando, rezando constantemente, y es el poder reunirnos nuevamente para celebrar la Eucaristía y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, la palabra de Dios. El próximo martes vamos a empezar a celebrar la misa con presencia del pueblo. Eso es un motivo de alegría, pero también tenemos que poner de nuestra parte y usar la prudencia y seguir las indicaciones para que todos podamos celebrar de manera responsable nuestra fe, cuidándonos unos a otros, porque eso es parte de nuestra vida cristiana también. En la lectura de hoy, en el Evangelio, escuchamos un tema que Jesús toca, donde dice: Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Toca este tema porque Jesús ya va preparando su despedida de sus apóstoles y vuelve a la casa del Padre, para luego enviar el Espíritu Santo que va a fortalecer la misión de los apóstoles. Un momento de tristeza, porque Jesús físicamente ya no va a estar presente con ellos, pero a la vez les da un motivo de esperanza y alegría, porque la promesa hecha, el don del Espíritu Santo, pronto va a llegar para animar a esa comunidad, para apartar esa oscuridad, esa angustia y tristeza que invade a los apóstoles ante la ausencia del Maestro. Una tristeza que va a ser transformada en alegría. ¿Y por qué se toca este tema de la tristeza? Porque también tenemos que ubicarnos un poco a finales del siglo I, primer siglo, donde las comunidades cristianas en Asia Menor estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo angustia, opresión, y eso les causaba una tristeza grande. Y el mensaje de ahora ayuda a esta comunidad para mantener esa esperanza, para recuperar esta energía y continuar con esa evangelización, con esa misión que Jesús les había confiado. Muchos estaban impacientes. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Cuando nosotros sufrimos, ya sea un sufrimiento por enfermedad o un sufrimiento por una situación difícil, o algo en la familia, o en la comunidad, o en el trabajo, o en el país, cuando sufrimos, siempre nos da un poco de esperanza saber que al final ese sufrimiento va a dar un motivo de alegría. Sabemos que al final vamos a poder superar esto y empezar nuestra vida de forma normal. Lo que hemos estado viviendo en todas estas semanas ha sido difícil para todos. Pero la actitud que hemos asumido ante ese sufrimiento y esa angustia, ese dolor y esa incertidumbre, es lo que nos motiva y nos da esperanza. Esa es nuestra esperanza como cristianos, saber que al final vamos a encontrar ese gozo y esa alegría,
que este sufrimiento no es para siempre, porque Jesús lo ha prometido. Por eso en el Evangelio de hoy, Jesús hace con una comparación del sufrimiento a lo que una madre sufre cuando va a dar a luz. Y sabemos, las que son madres saben todo ese dolor. Pero cuando ustedes tienen en sus manos a esa criatura, ese bebé, ese niño o niña, y ustedes como madre abrazan a esa criatura por primera vez, todo el dolor y el sufrimiento y la angustia desaparece y en lugar aparece el amor y el gozo de tener esta vida nueva en sus brazos. Las que son madres entienden eso. Jesús hace una comparación similar. La angustia, el sufrimiento que vivimos ahora no es el final del camino. Es un proceso en el que luego vamos a experimentar el gozo, una vida nueva en la presencia de Dios. Nuestra actitud ante ese dolor y sufrimiento va a determinar también cómo vamos a vivir el sufrimiento. Al final hay alegría, hay esperanza. Tenemos que tener una actitud positiva. No importa la situación que vivamos, yo sé que es fácil decirlo, difícil vivirlo, pero tenemos que hacer ese intento y esa lucha, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Jesús nos invita hoy a sobrellevar con una actitud positiva, creyendo en Él, caminando con Él, porque sabemos que el sufrimiento que vivimos, cuando lo unimos al sufrimiento, a la pasión y muerte de Jesús, recibimos consuelo y una alegría que normalmente no la experimentamos. No es el fin del camino, es un proceso para que al final podamos disfrutar de esta vida nueva. Como decía el místico San Juan de la Cruz, en una noche oscura, buscando el amor, una aventura feliz, salió a buscar ese amor que es que Dios da. Más o menos por ahí va el asunto. Dios nos invita a confiar en Él, a caminar con Él y a confiar en su amor y su bondad en todo momento. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En este momento les invitamos, hermanos, para que todas sus intenciones que han escrito en la sección de comentarios de nuestra página de Facebook, que lo traigamos todo al altar para que lo ofrezcamos juntos al Padre, aquella enfermedad, aquel dolor, aquel sufrimiento, aquella angustia, aquella desesperación y también esa acción de gracias de sabernos hijos. Esa acción de gracias por el don de la fe,
Traigámoslo todo aquí al altar y se lo ofrecemos al Padre para que Él la reciba y Él que nos conoce conteste según su voluntad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Y pedimos hoy por Antonio, Elena, Antonio Cuesta, Elena Pérez, Francisco Vincenz, Joe Trudeau, Manuel Alfaya, Natasha Figueroa, por los difuntos de la familia Karim Corrado, Rita Hernández y Agustín Hernández. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado,
para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecerles a todos los que se unen por este medio para participar en la celebración diaria de nuestra Eucaristía aquí desde la parroquia de Santa Águeda. Agradecerles también su constante apoyo espiritual y su contribución para nuestra parroquia. En nombre del Padre Marcos, párroco, y los sacerdotes y el equipo que trabaja diario aquí, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento. Si ustedes van a la página Facebook de nuestra parroquia, van a encontrar una forma muy sencilla de dar su contribución, colaboración a nuestra parroquia. También van a encontrar una carta que ha escrito el señor arzobispo sobre a la reapertura de las parroquias para la celebración con presencia del pueblo de la Eucaristía. Les invitamos a que lo lean, léanlo con fe, oren, mediten, vuelvan a orar, porque eso está hecho para el bien de todos nosotros, para que podamos seguir caminando de la mano del Señor como pueblo cristiano. Y orando también por aquellos que por diferentes motivos no van a poder estar presentes. Siempre los tenemos en nuestras oraciones. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya.